Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vuelve una serie que tenía un montón de ganas de traer, Tuneando Skin de CSGO. Han salido nuevos stickers con la caja 20 aniversario, así que vamos a ver las mejores combinaciones, además muy muy baratas, y también vamos a ver combinaciones increíbles para la gente que tenga skins algo más caras. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas combinaciones. ¡Let's go! Y vamos a empezar, chicos y chicas. Como veis aquí, tengo muchas pegatinas, también skins que he comprado específicamente para que veáis las combinaciones, y os las voy a ir enseñando poco a poco. De hecho, yo creo que voy a empezar con la combinación que más ha llamado la atención en cuanto a que es barata y queda muy muy bien, que es esta pegatina de surf. Ha gustado bastante porque tiene varias posibilidades, pero el arma en el que más ha gustado, como ya os estaréis imaginando, es en esta Water Elemental, porque evidentemente parece que está surfeando. De hecho, hay gente que solo le pone un sticker, ¿vale? Pero yo he visto que le ponen de 2 a 3 stickers. No sé cómo os gusta más a vosotros. Yo creo que con un sticker ya queda bien. A lo mejor con este también. No sé, yo lo he visto hasta con un tres stickers. Yo creo que así queda bien. Y creo que lo voy a dejar solo con uno. Y además, como digo, creo que vale menos de 1 euro la combinación, pero queda increíble. Bueno, voy a poner varios stickers, así veis todas las posibilidades y después ya lo rasco. Yo no tengo ningún tipo de problema en hacerlo. Vamos a poner esta aquí. Y a lo mejor hasta queda bien, queda hasta bastante mejor. Vamos a ver, vamos a poner el último. Yo creo que queda bien. Vamos a dejarlo así, vamos a ponerlo con los 3 stickers. De hecho, lo estaréis viendo ahora in-game. Creo que queda bastante bien y quiero que me digáis vuestra opinión en los comentarios. Como digo, esto es una pegatina que ha causado sensación porque se puede poner en varias skins. Yo, por ejemplo, os pongo una imagen, la he visto en la AVP Aceris, que es de la anterior caja, que queda muy bien. De hecho, también, de esto no tengo imagen, pero la he visto en la que tenemos aquí en la Wildfire, que la pone como surcando el fuego del Fénix. Y queda bastante bien, la verdad que es una pegatina que, como digo, ha gustado mucho. Vamos con la siguiente, que es la pegatina esta de Too Old for This. Esta pegatina ha gustado mucho porque delante del AK con la parte de la madera queda bastante bien. Y hay, como digo, muchas AKs que tienen esta peculiaridad. Y vais a ver ahora cómo queda con el AK Blue Sport. Yo creo que queda muy muy bien, se camufla perfectamente. Y vamos a poner 4 stickers en este arma. Como digo, estoy usando al principio pegatinas que han salido con esta nueva caja, y luego os pondré pegatinas de distintas, ¿vale? Así que vamos a ponerla todas aquí. Y yo creo que, como digo, queda bastante, bastante bien. Desde luego, color rojo es súper similar. Y a mí, por lo menos, me ha gustado bastante y quería traerosla al canal. Como sabéis, como siempre, en los comentarios, decidme qué combinación os está gustando más de todas las que os estoy trayendo. Vamos con la siguiente, que la verdad es una combinación que no me esperaba, pero queda increíble. Como sabéis, ha salido la MP5 FBI, y con esta combinación, fijaros qué bien queda. Yo, personalmente, creo que lo mejor es ponerle 2 pegatinas al principio, pero he visto mucha gente que también las ha puesto ahí. Yo, como os digo, os voy a enseñar todas las posibilidades. Yo, desde luego, creo que la dejaría así, y creo que así queda increíble. Pero hay gente que, como digo, ha preferido ponerlas todas, así que yo, como siempre, os la enseño. Lo más bonito suele ser ver 4 pegatinas iguales dentro de un arma, siempre que las combinaciones de colores lo permitan. Así que pienso que esta MP5 FBI es una auténtica locura. Y desde luego la estaréis viendo in-game, que también queda increíble. Vamos con las siguientes combinaciones, porque aquí os va a petar la cabeza. Una combinación para la M4A4 Emperador. Sé que mucha gente no tiene esta skin, pero es que hay una combinación de estas típicas que dices, hostias, ¿cómo no se me habría ocurrido antes? Vamos a verla. Mejor esta pegatina, que de hecho vale menos de 1 euro. Repito, todas las pegatinas valen menos de 1 euro que os estoy enseñando. Fijaros en esto, ¿eh? ¿Veis dónde está el cerebro?
decirme que no es acojonante. Y hay gente que le pone muchísimos nombres a este M4A4, por ejemplo, 2000 de IQ y movidas así, no todo referido evidentemente con CSGO. Y yo lo voy a dejar así. Decirme qué nombre creéis que le puedo poner a este arma, pero es que es muy, muy brutal. Y seguimos, chicos y chicas, esto no para. Tenemos aquí, como veis, la MP5 coprocesor, la MP5 procesador. Y vamos a ver qué tal le queda esta combinación con las pegatinas del Intel Street Master. Yo pienso... Os he traído dos MP5 y me sabe mal porque sé que la MP5 no es el arma que más se utiliza del mundo, aunque se está empezando a ver bastante más que la MP7. Pero yo creo que queda muy, muy bien y también se puede ver en muchas partidas. Decidme qué opináis vosotros. Desde luego yo pienso que esta queda bastante mejor que la souvenir que tenéis aquí en pantalla. Fijaros que siempre usaba la souvenir, pero a partir de ahora voy a utilizar esta. Y además con el meme que siempre están spameando los del Intel, los procesadores, queda de putísima madre. Vale, y ahora vamos a hablar de la última pegatina, que es esta, ¿vale? La Dragon Lore, que es la pegatina sin duda más cara que os he traído hoy, que es la pegatina de 15 euros. Esta pegatina, yo pienso que ha venido genial para la comunidad. Os explico. Normalmente la gente lo que hace en las AWPs es poner la calavera, ¿no? Que es la pegatina dorada por excelencia. El problema de esta pegatina es que vale... Lo que vais a ver ahora mismo, que os voy a poner un ejemplo de una persona que está poniendo la calavera en la mira de un Asimov, vale $287 cada una. ¿Qué es lo que pasa? La grandísima mayoría del mundo no tiene ese dinero. Por lo tanto, lo que tenéis que hacer es poner la pegatina de la Dragon Lore en vuestra mira de la AWP y creerme que la gran mayoría de AWPs queda increíble. De hecho, como estáis viendo, yo he puesto otras pegatinas que pienso que me han quedado... Estas me han quedado graciosas. Estas yo creo que no pegan ni con cola. Pero bueno, yo creo que no está nada, nada mal. Y esta pegatina, como digo, se puede poner... O sea, es que fijaros en mis AWPs. Todas tienen una pegatina dorada en la mira. Esta también, porque esta es la souvenir. Y solo tengo ahora mismo estas tres en mi disposición. Pero con... En cualquier AWP puede quedar bien. ¿En qué armas también puede quedar la Dragon Lore Foil? En armas negras. Lo vais a ver ahora mismo en pantalla. En el AK Elite Build queda súper bien. En el AWP también queda súper bien. En una de Selig negra queda excepcional. Y yo pienso que es una pegatina que os da mucho juego. Y aprovechar ahora que no está tan cara. Cuando salió creo que estaba a 50 euros y ahora está a 15. Y se le puede dar mucho juego. Para acabar, chicos y chicas, si veo que este vídeo llega a 3.000 likes, os voy a traer una combinación que es muy cara, pero que me ha parecido brutalísima. ¡Pum! La estaréis viendo ahora mismo en pantalla, esta combinación de la Neon Raider, lo tengo aquí apuntado, con las Dad Team Holo. Hacer esta combinación son $160, son una auténtica bestialidad de dinero. Pero creo que merece la pena traerla al canal. Yo, como sabéis, al fin y al cabo subo partidas y que veáis distintas skins y que os molen a la vista es muy importante para mí. Así que nada, hasta aquí ha acabado el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado las nuevas combinaciones. Como digo, decidme en los comentarios cuál es vuestra favorita. Y si tenéis alguna combinación que queréis que saque en el canal, enviarme vuestras combinaciones a Twitter. También la podéis poner en la descripción para saber cómo son. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, chicos y chicas. Lo dicho, 3.000 likes y veréis esa combinación en el canal. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.